Dios mío, ha pasado de todo. Llegó el momento, no hay mucho tiempo, esto se define ahora. La semana se cierra con decisiones importantes, decisiones que las tomó el público. Queda un 10% y un 9% que le dice a la persona, me voy. Se va a encender la luz. La luz que se apaga corresponde a la persona que se va de combate esta noche. Estamos sobre las 10 de la noche y esto termina de esta manera. Chicos, mucha suerte. ¿Quién se va de combate? Emma Guerrero, esta noche le dice adiós a combate. Perroski acaba de salvarse de la nominación. Dome, yo quiero decir algo antes de que se termine el programa. Emma, tú no te vas de la competencia. La que decía esta noche decir adiós a combate soy yo. No porque seas más fuerte que yo, porque yo soy más débil que tú. Simplemente porque el peor error de un ser humano es mentirse. A ver, si la producción me lo permite, esta es mi decisión ahora. Siento que no estoy pensando en mí, sino en mi equipo. Y no me voy a mentir a mí misma. Sé que tengo mucho por dar, pero hay un factor que yo, con el que no cuento ahora. Y es con el factor tiempo. Quiero agradecerle de corazón a toda la gente maravillosa que confió en mí. Espérame, Dayanara, ¿estás retirándote? ¿Estás dándole el espacio a Emma? Un momento, porque esto aquí no sabemos si la producción lo va a aceptar. O son cosas que no están... Emma, a pesar de todo lo Jorge que... Jorge Heredia pidió la nominación, que él decida en este momento. Jorge, por favor. Jorge, Emma, acérquese. A pesar de todo lo que Emma pudo hablar o pudo decir o se pudo mofar en su debido tiempo, no estoy pensando en Emma ahora. Estoy pensando en un equipo. Y siento que ahora ellos no están en la capacidad de darme el tiempo tal vez que yo necesite para entrenar de la forma que yo quisiera y de rendir de la forma que yo quisiera. No me voy por débil o por menos fuerte que Emma. Simplemente es una decisión que le acabo de tomar ahora. Y quiero agradecer de corazón quiero agradecer a todo ese público, porque a pesar de que saben que he venido cantando todo el tiempo y haciendo otras cosas, me arriesgué, me importó rasparme, resbalarme, medio matarme y que se me rían. Lo hice todo por ustedes y gracias por haberme dado ese voto de confianza. Nos toma por sorpresa esto Jorge Heredia. Tiene que decirnos una respuesta porque la producción no puede decir sobre esto. Bueno, la producción me dijo que solamente se podía ir una persona. Yo creo que esta votación... Acepto la decisión de Dayanara. Gracias por haber dado tu 100%. Pero yo creo que el público votó. Y el público considera... hay que respetar la decisión del público. Y si considera que Emma no aporta en el equipo, yo lo pienso igual. Emma aún no nos colabora. Emma se saca la vuelta para muchas cosas. Y yo le voy a pedir a la producción. Solo 2 semanas. Si en 2 semanas... Emma no se compromete a entrenar con el profesor Morán todos los días y no vemos un resultado. En un acto de mucha solidaridad, un acto heroico lo que acabas de hacer, Dayanara, aceptar, renunciar, dejarle a Emma, cederle el puesto a Emma, con quien tuvo problemas en su momento. Nos toma por sorpresa esta situación, pero es combate. Y una decisión que lo ha tomado también Jorge Heredia, que conoce mejor que nadie el equipo naranja. Emma, bajo la mirada de todos, en 2 semanas tiene que mejorar. Dayanara Peralta, muchísimas gracias. Al final, creo que nos deja una gran lección. Se la dejamos ahí para analizar. Una señal de mucha unión, lo que pedía Jorge. Los dejamos con la noticia. Luego viene Copa. Éxitos y bendiciones. Pero es mi alma.